invitamos pues a todo el público para que invitarles, para que ustedes mismos lo puedan apreciar. A las 13 horas 45 del día 1 de enero se reportó el accidente de una motocicleta en el puente Rircay con dos personas a bordo y llevaban rumbo norte, mientras que las personas ocupantes de la camioneta Chevrolet D-Max, placas POE 516, llevaban sentido contrario. Diario El Tiempo del 3 de enero informó que según las primeras investigaciones de la policía, la causa del accidente sería la imprudencia del conductor de la camioneta. Curiosos que llegaron en ese instante manifestaron que sacaron del fango al ocupante de la moto que estaba ahogándose en sus propios fluidos. Minutos después, falleció. Esta es la presentación que vamos a hacer sobre el Plan de Ordenamiento Territorial, un proyecto que se ha desarrollado para la programación o el desarrollo de nuestro Cantón Girón durante los 10 años que vienen. Nosotros tenemos responsabilidad en el documento, en lo que hemos complementado y en lo que hemos apostado. Y existe corresponsabilidad, obviamente, con el documento que anteriormente se desarrolló. Entiendo que por la administración directa bajo la contratación de técnicos del GAD municipal. Los proyectos que fueron validados, sí, estos proyectos, la consultora ahora, nosotros este equipo consultor validó los proyectos que trabajó el municipio desde el mes de abril en el sistema, perdón, económico productivo, readecuación y reestructuración del centro agrícola cantón, adquisición de terrenos para la feria de ganado, mejoramiento de la productividad de lácteos y cultivos de ciclo corto y Copro Girón. Pero a pesar de que está en riesgo ese Copro Girón, ¿puede también ir ahí? Eso es lo que nos dijeron hace 3 meses. ¿No? Pasó es que se ha arrimado ahí la llanta de la máquina y le suchó para abajo. Entonces, aquí está la piedra, ve esta piedra que estaba, aquí es el cerco, por aquí va el cerco. ¿Cómo le ponen arriba un canal de una tubería recogiendo de los desagües de la casa, entre el terreno de ellos y botando a mi propiedad? El alcalde no me va a ayudar porque es el papá del alcalde. Entonces esperaré en unos años que me ayuden de esto, porque yo no voy a seguir viendo este derrumbe que sigue cayendo mi pochero. Tiene que hacer saber al dueño, no hacer, él es muy abusivo, hacen donde quiera lo que quiere, por eso le tratan mal al alcalde. Confíen en este gobierno. A mí tampoco me gusta la minería, que no es posible concebir la misma vida moderna sin minería. Hasta el último centavo de esa minería, en este caso el proyecto Quinzacocha, se queda en Girón, San Fernando, el cantón San Fernando y el cantón Cuenca, ¿no? En los tres están. Aquí nació la patria que con la revolución ciudadana la recuperamos. Le dio un nombre a los migrantes, que les dio un nombre a aquellos hombres y mujeres, jóvenes, niños, que salieron del Ecuador buscando días mejores. Presidente, aquí también tenemos un caretuco sinvergüenza.
Sí, realmente el día domingo, si no mal recuerdo, el 18 de enero, perdón, se hizo la entrega por parte de la Fundación IPADE de un camión ya equipado con las normas que establece el Ministerio del Ambiente para la recolección de los desechos hospitalarios o residuos hospitalarios, tanto en el cantón de Girón, Santa Isabel y Navón, futuro San Fernando. El ancho de la vía irá pues aproximadamente unos 4 o 6 metros, ya eso hablaremos con nuestro técnico, pero más bien ha sido la petición de los 150 ganaderos que han sufrido por varios años y que ya está bueno de que ellos tengan pues una vía carrozable y que sus propiedades puedan movilizarse a través de un vehículo, sus camionetas, como lo hacen. Lo que se quiere hacer es ensanchar el camino que ya se tiene existente, más o menos de unos 4 metros que es el camino, se quiere ensanchar a 6 metros que quede hábil completamente. Ahora nos ordenó el señor comisario que hagamos rotativo de 8 a 12 es nuestro trabajo y de 1 a 5 de la tarde. ¿A beneficio de quién? ¿Al esfuerzo del señor alcalde? ¿Quién nos ha ayudado con la gestión para al Banco del Estado, señores, para sacar más de 110 mil dólares que nos cuesta esta obra, caballeros? Nadie va a olvidar, ninguno de ustedes olvidará, porque de hoy en adelante van a saber que tienen agua pura las 24 horas. Eso es lo que los politiqueros no pusieron en su agenda para lo primero gestionar. Thank you.